Mientras el mundo mira con asombro cómo los yanquis se matan unos a otros por los disturbios que comenzaron en la ciudad de Minneapolis, otros aprovechan para sacar ventaja. Del mismo modo que cuando comenzó la farsa de la cuarentena, el gobierno de Israel anunció la anexión de buena parte de Cisjordania, ahora, durante las protestas en Yanquilandia, pretende hacer efectivo el saqueo de las tierras palestinas. El ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, dijo este lunes 1 de junio de 2020 que ordenó a las Fuerzas Armadas comenzar los preparativos para la próxima anexión de buena parte de Cisjordania. Un plan destinado a enfrentar las posibles reacciones de los palestinos. Netanyahu planea anexar los asentamientos ilegales de israelíes en Cisjordania y parte del Valle del Jordán y prometió comenzar a trabajar con el gabinete de gobierno el 1 de julio de este año. El reclamo histórico que la Argentina ha hecho por su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, usurpadas por los piratas ingleses, nunca fue apoyado por Israel. La imposición israelí por la fuerza y la colonización de los territorios palestinos será interpretada en todo el pueblo argentino como un apoyo a los saqueadores ingleses. Los judíos del resto del mundo, es decir, los de la diáspora, deberían considerar que si se les quitan sus tierras a los palestinos, porque lo dice la Torá, entonces otros pueblos podrían hacer lo propio con las propiedades de los judíos en esos países, ya que de estas nada dice la Torá. Gracias por ver este video y por compartirlo.